¿Quién hereda al Berrugas? Hijita, es mi... ¿Por qué me engañaron, abuela? ¿Por qué nunca me dijiste la verdad? ¿Por qué me engañaste? Ay, mi reina. No queríamos que te hiciera daño. Es verdad que Octavio es tu papá, pero también es cierto que es un hombre malo. ¡Malo! ¿Y tú cómo lo sabes si nunca ha estado con nosotras, abuela? ¡Nunca ha estado! ¿Tú cómo sabes eso? ¿Pero cómo no lo voy a saber? Antes de que tú nacieras, cuando estaba con tu mamá. ¡Ay, todo lo que me hizo! Si tú supieras, por culpa de tu papá, tu mamacita sufrió mucho, mucho. Pues sí, pero él es mi papá. Bueno o malo, él es mi padre. Y me negaste el derecho de verlo. Y él tuvo que haber sufrido mucho sin saber nada de mí. Gracias por ti. Además, él nunca me ha hecho nada, nunca. Los abogados me informaron que la entrevista con el licenciado Castellano salió como esperábamos. Perfecto. Solo hay que esperar las 24 horas que marque el contrato para hacerlo efectivo. Estoy seguro que Eduardo me va a buscar antes. Cada vez los tengo más en mi poder. No dejes de informarme cualquier cosa. Está bien, don Octavio. Antes de que te vayas, quiero que contrates al mejor decorador. Necesito que arreglen la recámara de huéspedes. Ahora será la recámara de mi hija, Jazmín. Háganlo pronto, ¿eh? Mi hija no tarda en venir a vivir conmigo. Sí, señor. Ya, doña Estelita, tranquilícese, ¿no? Mire, la Jazmín le dijo eso porque está muy sacada de onda. Imagínese, acaba de descubrir que tiene papá. Chale, eso para una chamaquita tan chiquita debe ser bien duro, ¿no? Pero es que me lastimaron tanto sus palabras. No puedo creer que defienda a un ser tan malvado como es su padre. Además, nunca se ocupó de ella. No, Estelita, es que la niña no sabe lo que dice. Dele chance para que se calme y así pues pueda ver las cosas de otra manera. Claro. Dios te oiga, Meche. Dios te oiga. Óigame, ella le avisó a Juanita de lo que está pasando. Ay, no. No, no, no. Con tanta angustia que estoy pasando, se me había olvidado por completo. Ay, márquele, márquele, por favor, padre. Sí, Estelita, sí. Por favor, Sophie. Sí, cómo no, enseguida. Vamos a decirle todo lo que está pasando aquí. Bueno, bueno, Juanita, habla Soledad, la amiga de tu mamá. Te la paso porque tiene algo muy importante que decirte. Gracias. Mijita, mijita, aunque yo no te oiga, escúchame bien lo que voy a decirte. Ya sucedió lo que tanto temía. Jazmín, mi chiquita, Jazmín, ya sabe que tiene papá. Octavio nos encontró y sin más ni menos, así como si no tuviera importancia, como cualquier cosa, se lo dijo. Mariana, debes pensar mejor las cosas. Lo que más te conviene es quedarte con tu padre. Ay, por favor, Violeta, ahorita no hablemos de eso. Estoy muy alterada por lo que le pasó a los Castellanos. Ay, Mariana, no es para tanto. ¿Te parece poco que Eduardo estuvo a punto de morir en ese incendio? Si no fuera porque mi papá lo salvó. Oh, ay, sí. Tu papá se ha vuelto el héroe de esa familia, ¿verdad? Oye, es una oportunidad magnífica para acercarte a Eduardo, ¿no crees? En estos momentos necesita de alguien que lo consuele. Ya ves, está peleado con Berenice. Ya había pensado en acercarme a Eduardo, mamá. Y lo voy a hacer. Estamos pasando por momentos muy difíciles, Pablo. El enojo que hay entre Eduardo y Berenice a mí me tiene muy preocupada. Sobre todo por Aurora. Pobrecita, esa niña tan chiquita no tiene la culpa de nada, ¿no crees? No tienes que darles tiempo. Ya verás que pronto van a recapacitar. Y sus diferencias pueden arreglarse. Eso espero. Sobre todo por mi hijo Eduardo. Necesita tanto de Berenice en estos momentos.
Es que no sé, después de la quiebra de los Castellanos, mi hijo está inconsolable, está perdido, Pablo. Es lógico. De la noche a la mañana, tu hijo se quedó a cargo de toda una familia. Una mala decisión y ahora no sabe cómo salir adelante. Hay algo más que me preocupa. La actitud de su abuela, doña Úrsula. Es que está más soberbia que nunca, Pablo. Antes de venirte a verla, fui a ver a ella y no quiere ayuda de nadie. Ni siquiera de Luis Miguel, que la conoce de toda la vida. Bueno, es que ya sabes lo orgullosa que siempre ha sido. Y eso nadie lo va a poder cambiar. En serio, que toda la familia está pasando por momentos muy difíciles. Por lo visto, esto no va a parar nunca, Pablo. Me acabo de enterar de algo espantoso. Tan espantoso que no me atrevo a decírselo a nadie. ¿Tan grave es? Sí, Pablo, sí. El otro día fue a verme Martín Mendizábal, el hombre del que alguna vez te hablé. Me dijo algo que me estremeció. Me aseguró que Hilda Gómez, está viva. Y que no va a descansar hasta haber matado al último de los Castellanos. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Martín me lo dijo y yo le creo. Pero eso es muy grave. Entonces toda la familia está en peligro. Sí, ya lo sé. Además, el incendio de la casa Castellanos fue provocado, Pablo. ¿Qué? Sí. Es una gran coincidencia que después de saber que Hilda está viva, la casa se haya incendiado. Y eso no es todo. Las puertas de la casa estaban encadenadas por fuera, como si quien prendió fuego no hubiera querido que doña Úrsula y las demás salieran con vida. Te voy a pedir que te hagas cargo del peritaje de la casa de doña Úrsula. Necesito saber a cuánto ascienden las pérdidas. Pero sobre todo quiero saber qué originó el incendio. Está bien, voy para allá. Hola, Toño. Hola. Estaba cerca de aquí, decidí pasar a saludarlos. Ok, nos vemos luego. Yo ya iba de salida. Hola. Hola. ¿Cómo están las cosas por aquí? ¿Qué pasó con los Castellanos, Luis Miguel? Me dejaste muy preocupada con lo del incendio. ¡Ay, qué terrible que se les haya quemado su casa! Sí, fue algo que los afectó mucho. Oh. Oye, pero cuéntame, ¿hubo víctimas? No, afortunadamente llegamos a tiempo y logramos salvar a doña Úrsula. ¡Ay, qué bueno! Pero si no hay nada que lamentar, ¿por qué tienes esa cara? Tuve problemas con Victoria. Se enojó conmigo por un conflicto que surgió entre mi hija Mariana y su hijo Eduardo. ¡Uy! Pero qué mal, qué mal. A ver, cuéntame, ¿cómo estuvieron las cosas? A lo mejor yo te puedo dar un buen consejo. Gracias, Marta Laura. Eres muy amable. Como me siento ahora, sí necesito desahogarme. ¡Uy! Deja que te sirva un café para poder platicar más a gusto. Hoy no tienes nada que agradecerme. Yo soy tu amiga. Me interesa muchísimo todo lo que te pasa. Olmos, tenemos que investigar las causas del incendio en la casa Castellanos. Es muy importante descubrirlo. Seguramente es alguien que odia a la familia y quiere vengarse. ¿Pero quién? No se preocupen. Voy a poner a mis mejores hombres en este caso. Muy buenas tardes. Bien. Pues mi mundo no es tan hermoso y tú ya lo ves. Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés. De luchar sin lograr, ahora sí se han cansado mis pies. Sigue sin mí. Desde aquí pediré que en tu vida mejor.